suelo? No. Pondré un periódico para que hacer pivote. No manches su sombra. Es el mismo que estaba en el previo a él, ¿eh? Fíjate. ¿Me alcanza un algodón, por favor? Ah, es el mismo que estaba poniendo la lámpara en la polla. ¿Y usted puede sentarse en el suelo? No, sí. Usted es lindo. No se sienta más cerca, pero puede ver. No, no ve nada. ¿Le gustaría un chicle? No, gracias. No pregunté de gusto. Qué increíble el mensaje del chicle, ¿no? Lo que hizo con este pequeño invento. Habrá usado una fortuna. Uh-huh. Impresionante. Increíble lo que amasó la fortuna que amasó el inventor del chicle, ¿no? Aquel invento
tan sencillo. Imagino. Su hermano me dijo que usted es tímida. ¿No es cierto eso? No lo sé. Usted es una chica antigua. ¿Cuál es muy simpático? Señor Ocono. ¿Sí? Le aceptaría un poco de chique. Recuerdo, pero no era un nombre, sino era algo como... ¿Blue Roses? Blue Roses, sí. Blue Roses. Uh-huh. La recuerdo del colegio, ¿verdad? Sí. Nunca supe que era una de Shakespeare. Yo me sentaba del otro lado. ¿Y usted siempre llegaba tarde? Sí, me costaba trabajo subir las escaleras. Llevaba en ese entonces este aparato en mi pierna que sonaba. No debió molestarla. Yo nunca lo escuché. Muy bien, Daniela. Recuerdo una obra que se llamaba Los Piratas de Bentham. Y izaré la bandera negra hasta el final de los días. Y me llamaban la antorcha. No puedo creer que tenga todavía el programa desde entonces. Siempre quise pedirle. Ahí estoy yo. Siempre quise pedirle un autor. Pero no me atreví. Yo voy a hacerlo. ¿Por qué no lo hice? Bueno, usted siempre estaba rodeado de tanta gente. En ese entonces yo era muy popular y me mimaba mucho. En todo caso, nunca es tarde, ¿no? Y me llamaba Diego Coral. Stop. Espero de mi vida. Me llamaba Diego Coral y no Moreno. Bueno, se ve el trabajo de acciones, de estructura un poco, se ve también un poco, se intuyen los objetivos que han cambiado, se ven muchas otras cosas además, como que esto es una casa, no son cuatro tablas como era antes, ¿no? Esto es diferente. Se ven algunas cosas, pero a mí me gustaría que nos cuenten ustedes qué ha pasado en el pasado. ¿Qué tal les ha ido? Honestamente. Bueno, recién hace dos años empezamos a ver acciones. Hacer la estructura. ¿Por qué? Porque teníamos
Teníamos muchas versiones dispersas todo el tiempo y nos costó mucho, mucho trabajo limpiar. O sea, igual todavía no está suficientemente limpio. Sí, yo creo que eso se debe a lo poco que trabajamos para el primer pase. Estuvimos compensando en los ensayos que hemos tenido. ¿Tú quieres decir algo? No estoy de acuerdo con lo que. ¿Y esta compensación ha devenido en que han tenido algunos ensayos? ¿Cuántos? Siete. Y recién desde hace dos ensayos han estado trabajando en acciones de estructura, ¿no? Sí. ¿Qué han estado haciendo en los otros ensayos? Cuéntenos, es importante saberlo. Para mí era importante construir el vínculo. Ajá. Me ha costado bastante. Para mí, encarnar al personaje. Encarnar. Cuéntanos un poco de qué significa esto. Trato de ponerme, trato de romperme y poder ponerme en el lugar de Jimmy. Y me cuesta mucho, no encuentro capaz, no sé, también por el vínculo que no encuentro varias maneras o diversas maneras para poder encontrarle por a dónde, porque trato de explorar, pero no ha sido tan fácil encontrar el vínculo. Okay. ¿Y tú, Daniela? Bueno, igual, o sea, estuvimos trabajando en el vínculo y yo creo que, o sea, a mí personalmente me costaba mucho llegar a este objetivo de seducirle desde esta laura. O sea, pasaron un montón de cosas exploramos un montón de cosas. Yo traté de buscar a la Laura que podía crear, pero sí me creó un montón de conflictos, toda la búsqueda. Uh-huh. Ok, quiero hacerles una pregunta, porque ustedes están hablando de que han estado explorando bastante el vínculo. ¿Esto quiere decir que han habido ensayos de muchísimo trabajo previo, me imagino? O sea, unos trabajos largos, sí, intensos. Los primeros tres fueron. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque no. ¿Y con qué resultado? Yo creo que llegamos a un vínculo. O sea, después de todo esto que hemos pasado, tuvimos un ensayo así súper fuerte en el que los dos nos guiamos y yo no sé, o sea, fue denso y luego de ese ensayo fue como que rompimos y el vínculo se mejoró. Yo creo que era lo que tenía que pasar en ese punto. ¿Sí? O sea, yo creo que sí hemos llegado a un vínculo distinto que el de la vida. Ajá. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Distinto desde la vida, no. Me aclaró un poco porque no es tan distinto el de la vida. Ah, ajá. Quizá yo estoy entreleyendo que ustedes están teniendo dificultades de aclarar cuál es el vínculo de la vida, cuál es el vínculo de la escena, si a lo mejor el vínculo de la escena se está superponiendo sobre el vínculo de la vida, no han generado un vínculo en la vida todavía, a lo mejor el vínculo que están generando en la escena, eso, como digo, se superpone. Entendemos que el vínculo que tenemos en la vida inconscientemente se mete en el vínculo de la escena que está creado porque es más fácil, ¿no? Cuando no tenemos vínculo de la vida, de repente se superpone y es el que tenemos en la vida también, entonces es que en la escena nos pateamos en la vida también, inconscientemente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te di una clave, ¿verdad? Cuando te dije esto. Sí. Okay, vamos. ¿Algo más que tengan que decir? Hoy día me gustó mi previo, ya para esta altura hoy día como que ya estaba, siento que había una intranquilidad de ponernos a estructurar un poco las situaciones. Okay. El paso, ¿no? Entonces eso nos limitaba a estructurar más y ahora que estábamos hoy de mañana haciendo aquí el previo, para mí fue un buen previo, o sea, de verdad que fue loco, fue esta mañana. Sí. Ajá. Y hoy, ahorita no sé qué pasó, sino fue rapidísimo, ¿cómo entramos? Hay que dormir, generalmente, de un ensayo a otro hay que dormir.
hay que dormir porque es importante dormir, pero si no se puede, hay que romper y salir y volver y tal, ¿no? Pero sí es importante dormir. Pero quiero decir que en un mismo día tener dos ensayos significa mucha cantidad de información para los pobres seres humanos que somos. Sí, tenemos una sola neurona, los actores, y está muy agotada. Totalmente. Sí. Ok, está bien. Deseen por autoevaluados. Y con esta autoevaluación, con la repetición que nos han brindado los compañeros que llegaron tarde, con lo que han visto también, y con el primer pase, tienen la posibilidad todos los alumnos del estudio de hablar. Desde ya, 2 minutos. ¿Dos? Dios santo, voy a tratar. Sí. Ya. Es una cosa que me pregunto siempre en todos los pases, pero ahora por alguna razón se me aclaró y es una pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia al momento de iniciar el previo entre nervios e impulso? Porque siento que no reconocemos eso y nos metemos de una a tratar de disque seguir los impulsos cuando en verdad lo que estamos haciendo es evadir los nervios. Uh-huh. Yo creo que son dos cosas, dos momentos distintos. Sí, son dos cosas distintas, y que si no se asumen los nervios de estar tal vez más quietos de arranque, todo lo demás se llena de contingencia, ¿no? O sea, porque al mezclarse este hacer para ocultar los nervios, no estoy en verdad escuchando impulsos y entonces eso se convierte en contingencia, y entonces todo es contingencia, ¿no? Ha habido mucha tensión en esto, entonces ¡fua! Nos botamos de ahí porque hay que trabajar esto, no sé qué. Tomen con muchas pinzas el trabajo que hicieron hoy, porque es muy bueno, ¿sí? Y como dice Diego Coral, no se estaban dando cuenta de realmente lo que estaban haciendo. Es como si dijéramos, hay una especie de persona, de actor enseguecido en cada uno de nosotros, que está intentando ver algo, pero no está viendo lo que realmente está ocurriendo, ¿sí? El aquí y el ahora. Y están ocurriendo cosas muy fuertes. Es como decir, estoy enseguecido y necesito más. Estoy narcotizado. Estoy narcotizado de aquello que creo que tengo que hacer, aquello que creo que tiene que ocurrir, y no estoy fijándome en aquello que está ocurriendo de verdad, ¿sí? Con lo cual le estoy pidiendo más. Soy yo la que estoy pidiendo más violencia. Soy yo el que estoy pidiendo más respuesta de esta característica. Todo aquello que está aquí, que está incomodando en el previo a cada uno de ustedes dos, es porque ustedes lo están demandando. ¿Sí? Y no están viendo qué es lo que están haciendo con el otro. No están viendo cómo está reaccionando el otro. ¿Sí? Y esto en relación a la construcción del previo. Es decir, hay una obsesión por poner, mira, yo no sé si sean más inteligentes que sensibles, ¿sí? En este momento de la evaluación, lo que estoy diciendo es que están un poco obsesionados con ser inteligentes, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, no estoy diciendo están siendo hiperracionales y están yendo a las ideas, no sé qué, no, ni siquiera estoy diciendo esto. Están un poco embrutecidos, la verdad. Están un poco ciegos, les veo viscerales, ciegos viscerales, pero por una idea, en relación a una idea, que es cómo está ocurriendo eso, cómo ocurrió en un ensayo, ¿sí? Relacionando con dificultades que tiene que ver con un ensayo, y no percatándose de lo que hoy ocurre aquí. Y si hoy podemos trabajar con esto, si hoy podemos trabajar con esto. Esto, este embrutecimiento, esta gana de obcecarse sobre aquella dificultad que ya tiene que ser superada, ¿sí? No les está brindando la posibilidad de ser sensible a lo que están haciendo, a cogerse una lámpara, ponerse la verga y decir, cógeme la verga, y después decir, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué mierda estoy diciendo? ¿Cómo puedo ser tan basura diciendo eso? A eso se refiere el chico con la contradicción de la acción. Y entonces hay una especie de caída en la gratuidad, ¿sí? Que yo creo que inclusive ustedes están medio percibiéndola, pero aplastándola por debajo, ¿sí? Que es una imposibilidad de derrumbarse, en tu caso,
es decir, soy súper más masa que él y le aguanto toda la mierda que hace y le voy, o sea, una especie de competencia masculina con él que no sé a dónde va, ¿sí? Porque si a mí viene un tipo y se pone así en ese plan, yo no sé si a lo mejor voy a terminar llorando, diciéndole, no me hagas esto, por favor, ¿sí? Es decir, la búsqueda del sentido de la verdad. Aquellas cosas que hacemos en el trabajo previo, las hacemos para determinar dónde está la verdad de aquello que estamos haciendo y de aquello que el otro está haciendo. Porque si lo que el otro está haciendo es de verdad, si lo que él, yo no te vi ni un momento reflexionar sobre si lo que él está haciendo es de verdad, ¿cómo te afecta a ti? A ti. ¿Y sabes por qué? Porque no me has hecho caso. Y porque te he dicho que crees un mundo en relación al cristal, ¿sí? Que tiene que ser tu trabajo autónomo y que tienes que estar 15 minutos de ahí, ¿sí? Porque el rato que él coja y ponga una huella digital aquí, ¿sí? A ti se te cae el mundo. Porque este es tu mundo, ¿sí? Ese es tu mundo. Ese es tu mundo. Ah, ya. Este es tu mundo. Y yo creo que eso te tiene que hacer revisar el objetivo todavía, porque lo